Desde 1994, cuando celebró su primer mercadillo solidario hasta hoy, La Esperanza ha sido un referente de solidaridad y un ejemplo de cómo el mundo puede cambiar si las personas así lo decidimos. Han sido años de esfuerzo, de no mirar el reloj, de olvidar el cansancio de cada jornada y sus quehaceres para centrarse en el objetivo de llevar esperanza a otros. Años de coser, bordar, pintar, seleccionar, empaquetar, guardar, madrugar, cargar, llevar, preparar, vender, recoger y volver a casa agotadas tantos fines de semana. Hubo lágrimas, de emoción algunas, de alegría las más, cuando llegaba la noticia de que un proyecto había conseguido recursos o de que alguien había donado varias cajas para el mercadillo, o cuando se recibían apoyos, ánimos por la calle de gente buena, mucha gente buena, acercándose, hablando, interesándose, ayudando sin pedir algo a cambio. Y también hubo sonrisas de aquí y sonrisas de allá, sonrisas las de aquí de simpatía y empatía, de admiración incluso, de alegría por saber que se está ayudando a alguien. Y sonrisas las de allá por recibir sin haber esperado, por cambiarte la vida a mejor, por tener agua, comida, profesor, techo. Esperanza significa vida. Indica futuro y posibilidades nuevas y variadas. Esperanza entraña posibilidad de crecimiento personal, de nuevas relaciones y calidad de vida. La esperanza también nos conecta con lo trascendente. Cuando la esperanza es solamente una palabra o un concepto teórico y desencarnado, queda vacía y no interpela ni mueve a nadie. Pero cuando es un mosaico compuesto de rostros, de nombres, de sonrisas, de encuentros, de mercadillos, de relaciones, de viajes, de cansancios y en ocasiones también de frustraciones, entonces es una realidad llena de color. Es el verde de la vida que contagia alegría y despierta compromiso y solidaridad. Hemos llegado muy lejos de aquí. Brasil, India, Sierra Leona, Kenia, Costa Rica, Filipinas, México, Haití. Hemos conocido a su gente, a la que sufre pero mantiene la esperanza y lucha cada amanecer por construir una vida mejor. Hemos hablado con los misioneros, escuchando su apelo y su voz, que es voz de otros, siendo nosotras sus voces aquí, afirmando y reafirmando amistades, comprobando la fuerza del amor, viviendo un mismo carisma que dice que la comunidad es algo fuerte, motivador, bonito y necesariamente solidario. Y para conseguirlo, hemos recorrido Navarra, de pie en plazas y calles, con frío y con calor, con lluvia, viento o sol, hablando con la gente, contándoles qué hacemos y luego llevando nuestro acento a Zaragoza, Álava, Burgos, Valladolid, Madrid y hasta Cádiz. Habéis conseguido contagiar a muchas personas el espíritu solidario, habéis tejido esa inmensa red de voluntarios, de familiares, de hijos, de colaboradores que son el alma de esta institución. Brasil fue nuestro primer amor, el Centro Esperanza del Ábrea, verdadero espacio de esperanza, ese lugar de acogida cariñosa a los niños y adolescentes que no tienen el apoyo de nadie. Algunos de los que empezaron a recibir nuestro apoyo hoy son adultos, libres, responsables, trabajadores y han labrado su propio destino de una manera decidida, aunque el ambiente no los protegía ni los animaba. La prelatura del Ábrea, esa misión de los agustinos recoletos en medio de la selva amazónica, era y es un lugar aislado donde las personas han sufrido siempre enfermedades, explotación, falta de perspectivas, abandono de las autoridades, abusos de todo tipo, violencia y desencuentro. Allí dejamos nuestra impronta de esperanza y extendimos el número de proyectos y beneficiarios. Hicimos casas, dotamos de agua, baños y alcantarillado a los hogares. Velamos por el bienestar y la salud. Apoyamos a los que viven olvidados en mitad de la selva, bella y hostil a partes iguales. Cuidamos de las mamás gestantes, muchas de ellas casi niñas, que ya no volverían a jugar porque la vida les dio demasiado pronto una nueva responsabilidad.
Desde 1994 hemos crecido en todos los sentidos. Puede que ahora nos veamos mayores, pero empezamos siendo pequeños, inexpertos, con mucha ilusión y ganas, con mucha iniciativa, pero con mucho que aprender. Éramos una docena de amigos queriendo ayudar a otros amigos que estaban lejos. Quiero dejar constancia de que la esperanza tiene rostro de mujer, tiene rostro femenino principalmente, lo cual ha dado un matiz especial a la obra. La creatividad y la osadía de la mujer en la vida diaria al cuidado de la vida. Con pequeñas cosas, en mercadillos de pueblos grandes y pequeños, habéis hecho con gestos pequeños y constantes, desde el boca a boca, esta gran obra. Tiene rostro de mujer, ¿no?, esta ONG, y eso también es un valor añadido que tiene. Pasamos a ser una asociación, una organización no gubernamental, a ser reconocidos por las autoridades aquí en Navarra primero, luego en todo el país. Era octubre de 1996, 2 años y medio después de nuestro primer mercadillo. Teníamos unos estatutos. Hicimos tanto ruido que empezaron a conocernos e identificarnos también nuestros vecinos, nuestros gobernantes, nuestro mundo. Luego se sumó más y más gente. Nos dimos a conocer en más sitios. Nos presentamos sin rubor ni miedo a más ayuntamientos, parlamentos, mancomunidades. Estuvimos en colegios, en parroquias, en plazas. Leía un titular que me gustó mucho, que decía 25 años de esperanza desde Lodosa. Me gustó mucho porque me parece que es un buen resumen, es un buen titular que da forma a lo que ha pasado durante estos 25 años y a este cuarto de siglo de trabajo de la ONG La Esperanza. Habéis repartido solidaridad, habéis repartido cooperación, porque esto es cooperación, y habéis generado esperanza, que era el objetivo que os movió a hacer todo esto. Hacia afuera os habéis convertido también en unas embajadoras de nuestro pueblo, algo que hacéis además con orgullo, y que lo que vosotras hacéis también está asociado a trabajar por Lodosa, porque yo cambiaría el titular y le añadiría, me gustó mucho, le añadiría 25 años de esperanza desde Lodosa y para Lodosa también. No puedo hacer más que un sincero agradecimiento por ayudar a las personas que lo necesitan, a ayudar también a relacionar vuestro pueblo con las palabras o con palabras tan bonitas como solidaridad, cooperación, compromiso, futuro y esperanza. Vinieron los voluntarios de otros lugares. Lodosa se nos había quedado pequeña. La familia Agustino Recoleta, nuestra familia, se alegró de nuestra tarea. Nos apoyó, nos dio a conocer y nos empujó a más. Hoy tenemos sedes en Pamplona, en Madrid, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Contamos con un centenar de voluntarios, una secretaría técnica y formamos parte de la red solidaria internacional Agustino Recoleta Arcores. Que vuestra labor en favor de los más desfavorecidos es una interpelación para nosotros. Desde el primer momento os disteis cuenta de que no se trataba simplemente de atender necesidades materiales, sino de cuidar de los niños, a los adolescentes y a las familias en su educación y desarrollo como personas, incluyendo también su crecimiento en la fe. Pudimos ir hasta algunos de los lugares donde viven esas personas. Hemos abrazado a los alumnos del Centro Esperanza de Labrea, a sus monitores y educadores. Hemos conocido sus casas y a sus familias. Y en Labrea descubrimos también aquellas casas comunitarias donde familias enteras han podido encontrar un hogar gracias a vuestro apoyo. Hogares a los que además dotamos de nuevas redes de agua, de alcantarillado, nuevos baños de obra para que tengan una vida llena de salud y los más pequeños puedan soñar con un futuro digno. También hemos visitado a las niñas y adolescentes del Hogar Santa Mónica de Fortaleza, que sufrieron abuso, explotación y violencia sexual. Ahora necesitan de los abrazos de todos para superar aquellas heridas,
y volver a la sociedad fuertes, seguras de sí mismas, dueñas de su cuerpo y de su destino. Muy cerca de allí, en Guaraciaba do Norte, también en el nordeste de Brasil, hemos visto las casas que liberan a los trabajadores del campo de un viejo sistema de semiesclavitud y enfermedad. Vivían en casas de adobe, en los mismos terrenos de otros que trabajaban con sus manos. Pero había dos crueles enemigos. En el adobe vive el barbero, un insecto que propaga el mal de Chagas, y la chabola pertenece al dueño de las tierras, que la cobra a precio de oro. Sus nuevas casas ya no les transmiten enfermedades al cuerpo ni pobreza a los bolsillos. Y hemos visto los estómagos vacíos y las sonrisas a boca llena de los habitantes de Camabay, en Sierra Leona, donde gracias a muchos de vosotros pudimos apoyar la educación de los niños y dotar de agua limpia y potable a varias aldeas. A otros sitios no pudimos ir, o mejor, fuimos de otras maneras, a través de miembros de nuestra familia Agustina o Recoleta, que están allí y nos han traído ese mundo a nuestra consideración. Nos representan los frailes, profesores, monitores, madres sociales, voluntarios de la Ciudad de los Niños de Costa Rica. Ahora cuentan con mejor acceso al agua, alcantarillado y mejor formación profesional. Nos representan las monjas en Kenia, que llegaron a un lugar donde la gente caminaba horas para tener agua, y ahora es un pequeño vergel y hasta hay una planta potabilizadora y envasadora para que a nadie le falte un bien tan preciado. También hemos atendido a emergencias, esas que son tan enormes que requieren que todos nos unamos para paliar sus efectos, como lo fue el gran terremoto de Haití o también los terremotos y tifones en Filipinas. También hemos llegado hasta la India, a la misión del Lodosano Padre Alfredo, donde se han mejorado los hogares, se han repartido medicinas y hasta cuando era necesario alimentos básicos. Y hemos apoyado a los esforzados alumnos de secundaria de Thrissur, en Kerala, de donde proceden algunas de las monjas contemplativas de nuestra familia Agustino Recoleta. Nos ha dado tiempo, al menos, para aprender algunas lecciones. La más importante, que cuanto más das, más recibes. Hemos recibido sonrisas, agradecimientos. Gente que no nos conocía de nada nos ha dado su confianza, su apoyo, su ánimo. Nos han motivado. También hemos descubierto esa energía de la comunidad, de ser parte de una familia que te da fuerza interior y exterior. Hemos descubierto el poder de la oración, la nuestra y la de otros por nosotras, y la de todos por los beneficiarios de los proyectos. Las pequeñas aportaciones de cada uno son como pequeñas gotas de agua que forman un río inmenso y solidario, de justicia y de paz. La mirada de los niños y el grito de los más pobres llegan a nuestro corazón. Gracias por unir vuestro esfuerzo solidario a la labor evangelizadora de los misioneros Agustinos Recoletos. Gracias por la ilusión y la esperanza que durante 25 años nos habéis transmitido a todos nosotros. Hemos aprendido de vuestra generosidad y la generosidad de quienes muchas o pocas veces, de mil modos y maneras, en mil lugares diferentes, han hecho algo para conseguir nuestros objetivos. Con la edad no ha disminuido el entusiasmo, han crecido los desafíos y desde luego, como el primer día, está esa voluntad de seguir haciendo un mundo mejor. Pero queremos que Lodosa siga siendo solidaria. Queremos sangre nueva que aporte su jolgorio, sus ideas frescas, su innovación, sus nuevas formas de comunicar. Necesitamos manos jóvenes que apretaremos con las nuestras ya rugosas, algo ásperas, pero siempre abiertas a acoger y a darse. Por eso a veces yo digo que los pobres no nos tienen que estar agradecidos. Yo desde mi interior siento que soy yo la que tengo que agradecerles a ellos, porque nos dejan que les queramos, porque nos dejan que les ayudemos. Y porque nos dejan que con la falta de recursos que ellos tienen, sin haber cometido
no voy a decir otro delito que no es delito, que haber nacido en situaciones muchísimo menos favorecidas que las nuestras. Entonces quiero decir gracias a los pobres, porque nos dejáis ser un poco mejores, porque nos dejáis que os ayudemos y que os queramos. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias. Nada más.